¿Qué tal, Rodrigo Sarabia? Qué gusto poderte saludar. Bueno, se viene el partido ante Anguila. Por ahí se especula mucho sobre este partido. ¿Qué opinión tiene el seleccionado nacional, tu persona, de este juego? Bueno, pues buenas tardes. La verdad que va a ser un partido complicado, como tanto todos los partidos en selección son complicados, todos los rivales que nos enfrentan de unos a otros quieren sacar los 3 puntos o quieren sacar la victoria. Sabemos que hoy en día en el fútbol pueden pasar muchísimas cosas y cualquier rival le puede ganar a otro. Diciendo eso, sabemos la responsabilidad que tenemos, una presión muy bonita, ¿no? Una presión que nos meta en ansias, que nos meta que nos ponga nerviosos a la hora de estar adentro, ¿no? Sabemos que la afición nos va a apoyar y tenemos que sacar los 3 puntos de este partido. Sí, así es, importantísimo. Siempre es importante al final del día, ya sea un empate en puntos, pues la diferencia de goles entra en el tema. Importantísimo dejar el arco atrás a cero. Y pues cuanto más goles, siempre la victoria sabe mejor y se siente mejor. Rodrigo, ayer platicábamos con el técnico de ellos y nos decía que es un juego de David contra Goliat. ¿Guatemala está obligado a ganar este juego? Sí, obligado a ganar este juego, a ganar esta liga, te diría. Somos favoritos y tenemos que asumir ese favoritismo de la mejor manera. Como te decía, no presionarnos y saber a quién estamos representando. Sabemos que estamos representando al país y nos toca asumirlo de la mejor manera. Sí, así es, ser contundentes, adelante es importantísimo, pues atrás. Mantuvimos el cero, pero te diría yo a mi forma de verlo, creo que fuimos favoritos, tuvimos más oportunidades, ahí como te decía, no supimos anotarlas, pero nos queda de respaldo, nos queda de aprendizaje y pues ya ahorita se nos viene algo oficial. Pero más, no espero menos, perdón, de lo que fue Costa Rica, que fue el último partido que se vivió acá, ese partido pues. Gracias a ellos también lo ganamos, fue un partido importantísimo y como les decía al principio, un rival, cualquier rival le puede ganar a otro rival hoy en día. Se me viene a la cabeza Rusia dejando fuera en España en el Mundial. O sea, puede pasar muchísimas cosas en los partidos de hoy en día, en los torneos internacionales, nacionales, selecciones, y que nos apoyen. Siempre no está de más decir que vamos a dar lo mejor, queremos sacar un excelente resultado para que ellos se vayan contentos y nosotros también.